unas felicitaciones especiales al comité organizador de este gran evento. Para mí es un gran honor que me hayan invitado a participar directamente en este magno evento organizado por el ACABI, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad tanto como para el grupo de investigación como para el mío propio, por tener que socializar con ustedes algo nuevo de medicina translacional, donde los hallazgos que nosotros hacemos en el laboratorio los traslocamos directamente a la práctica clínica diaria en beneficio de nuestros pacientes. El objetivo principal es poderles comentar a ustedes un proyecto de investigación de terapia oncogénica titulado Cáncer gástrico y virus oncolítico. Esto es un estudio realizado por un consorcio de cooperación interinstitucional entre el Departamento de Virología de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Investigación de Enfermedades Digestivas y Nutricionales CIEDIN del Hospital Universitario Departamental de Nariño, con su gran proyecto Urcunina 5000, el cual ya está en marcha, que es el proyecto más grande que se ha hecho en el mundo en los últimos 100 años en relación al cáncer gástrico y sus lesiones precursoras de malignidad. A mí me agrada mucho presentar esta diapositiva en mis conferencias, porque con él le hago un homenaje a mi grupo investigador que por tantos años le ha dedicado el estudio de esta enfermedad, como es el cáncer gástrico, y también vale la pena hacer este homenaje al doctor Arecio Peñalosa, quien es uno de los co-investigadores externos del proyecto Urcunina 5000. Como hay expositores extranjeros, me permito ponerles en contexto. Nariño está localizado al suroccidente colombiano, frontera con el Ecuador y salido al Pacífico. Tiene una población aproximadamente de 1.400.000 habitantes, 64 municipios, de los cuales 55 están localizados en la zona andina, área de alto riesgo de cáncer gástrico, y que hace una población del 81.2%. Con un accidente geográfico muy importante que lo divide en una zona montañosa alta y una zona costera baja, la cual le da unas connotaciones étnicas y sociales muy importantes. ¿Y qué lo hace de especial este pequeño territorio de 33.000 kilómetros cuadrados? Escúchenme bien, es la única parte del mundo que tiene tres zonas definidas de cáncer gástrico. Dos zonas rojas localizadas hacia el norte y al suroccidente, con una de las incidencias más altas del mundo, de 150 por 100.000 habitantes según la literatura médica. Una zona amarilla que corresponde a su capital y a los municipios circunvecinos con 46.000 habitantes, y una zona costera que solamente tiene 6 por 100.000 habitantes. Todo lo anterior lo confirma este estudio hecho por el Ministerio de Protección Social y la Universidad Militar, que aunque tiene algunos años sigue siendo válido porque la epidemiología del cáncer gástrico en el país no ha cambiado. Pero tal vez lo más importante de este estudio es que ellos dicen que el cáncer gástrico es predominantemente andino, pero tal vez lo más relevante es que la mayor mortalidad la está poniendo mi departamento junto al departamento del Cauca. Al nosotros tener conocimiento de este fenómeno tan grave para mi población, comenzamos a ver en el contexto del mundo cómo estábamos, en el contexto de Latinoamérica y de la misma nación, y para eso tomamos como indicador principal la sobrevida a largo término. ¿Y qué nos encontramos? Que mientras en Japón la supervivencia es de 60%, en Estados Unidos y en Dinamarca del 30%. El año pasado, en el Congreso Internacional del Helicobacter Pylori Cancer, hicimos un consenso entre lo que es Chile, Brasil y Colombia, y encontramos que la supervivencia es apenas entre el 16 y el 18%, pero en mi región, como ustedes ven que está por la línea azul, es apenas del 13%. O sea, resultados tan pírricos que uno no quisiera mostrarlos. No. Mire, yo aquí estoy bien, pero ya no funciona. Yo lo ensayé y estaba bien.
Bueno. Y todas estas diapositivas ya las habíamos pasado. Entonces sabemos que el resultado en mi departamento es un resultado muy pírrico de apenas un 13% de sobrevida. Esto nos llegó a ponernos a pensar y analizar cuáles serían tal vez los factores más importantes para tener estos resultados tan pobres y que nos encontramos, que tal vez el resultado más grande es la tardanza en el diagnóstico del cáncer temprano. Nosotros podemos ver que en la ciudad de Fukuoka, donde hice parte de mi complemento académico, el doctor Kenji está haciendo actualmente un diagnóstico temprano del 73%, pero ustedes ven que la curva se derrumba tan abruptamente que solamente en los centros especializados, que no son el 10% en nuestra nación, los resultados a nivel de las regionales es apenas del 2%. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto en Colombia como en Latinoamérica, el diagnóstico del cáncer avanzado es muy grande, más del 90%. Y nos vamos a referir precisamente al estadio 4, donde el tumor ha traspasado todas sus barreras, donde ha comprometido órganos vecinos con o sin metástasis a distancia, donde el tratamiento actual es la quimio y la radioterapia, y la cirugía aquí no tiene ninguna importancia, a excepción de las dos complicaciones, que son la hemorragia y la obstrucción. Es en estos casos donde se debe considerar la terapia génica, que es un nuevo tipo de tratamiento que promueve la respuesta antitumoral al causar la muerte selectiva de las células tumorales sin lesionar el tejido normal e induce una respuesta inmune sistémica antitumoral. Muchas de las opciones del tratamiento más tradicionales que habitualmente se utilizan para combatir el cáncer no son lo suficientemente eficaces y tienen efectos secundarios considerables para los pacientes. Aunque estos tratamientos como la quimio y la radioterapia están avanzando y cada vez son más tolerables, todavía estamos por descubrir una opción de tratamiento alternativo que tiene un alto nivel de potencia con efectos secundarios mínimos que cambiarán drásticamente la supervivencia de los pacientes con cáncer. Uno de estos avances más prometedores en la terapia del cáncer en las últimas décadas es la conocida como terapia utilizando los virus oncolíticos. Como ustedes pueden ver, nosotros no descubrimos nada nuevo. Desde el año de 1900 ya se tiene indicios del poder oncolítico de algunos virus. Ahora se está estudiando el Coxsackie virus, el virus responsable del sarampión, los reovirus, los adenovirus, el virus y otros muchos virus que tienen potencial oncolítico. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos definir un virus oncolítico? ¿Son virus modificados o no que no se replican en las células normales? Matan las células tumorales en las que se replican y miles de iberiones son liberados en las células muertas dentro de los tejidos tumorales, produciendo amplificación local de un efecto antitumoral. Ahora, miremos lo interesante que es la acción de los virus oncolíticos. Hacia la parte superior nosotros tenemos la célula cancerosa, hacia la parte inferior las células normales. Representado por el hexágono tenemos nosotros el virus. ¿Qué pasa cuando nosotros inyectamos el virus a nivel de la masa tumoral? Este ataca las células cancerosas como resultado de un tropismo natural hacia un tipo de célula, antígeno receptor celular específico relacionado con el tumor. El virus ingresa a la célula maligna más fácilmente que a la célula normal, a la cual no puede recibir la misma receptibilidad de la infección. La célula maligna permite la replicación de la infección y la replicación sin control del virus, mientras que la célula normal tiene la habilidad para reconocer y destruir el material genético anormal. La célula infectada producirá proteínas virales que son antígenos que pueden alertar el sistema inmune. Las células infectadas son lisadas por la infección viral que liberan nuevas partículas virales que infectan las células malignas vecinas. La lisis libera nuevos virus y antígenos relacionados con el tumor, los cuales pueden ser reconocidos y atacados por el sistema inmune representado por el linfocito con la letra L. La viremia puede resultar de la infección de tejidos metastásicos, transformando el efecto local en efecto sistémico. Ahora veamos
cuáles son las características de los virus oncolíticos respecto a la célula tumoral, respecto a las células normales y en general. En cuanto a las células tumorales, tiene un alto poder de la infección. Se replica solo en la rápida citolisis y la propagación. En cuanto a las células normales, no es patógeno, no es recombinante con las células anfitrionas. Está la toxicidad o los efectos secundarios son limitados a los tejidos normales. En cuanto a lo general, vemos que este se puede administrar de forma sistémica. Hay disponibilidad de tecnología de recombinación en casos necesarios. Es un potente ayudante que permite al virus actuar también como una vacuna anticáncer. Este es mi virus preferido, el virus rotavirus, que a la microscopía electrónica a ustedes se les asemeja a una rueda de carreta antigua. Pertenece a la familia de los reovirales, mide entre 70 y 100 nanómicras y este no tiene una capa lipoídica, pero sí tiene unas capas que, como ustedes puedan ver, una externa que está representada en rojo y otra amarilla, una capa media que está representada por esas esferitas azules y una capa interna que está representada por esas líneas de color marrón. En el Laboratorio de Biología Molecular del Virus de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se generaron 5 virus con potenciales oncolíticos denominados con las letras que ustedes ven. A excepción del WTCM1T, que es único, todos los demás virus son una mezcla de todos ellos. Los rotavirus WT15, WT1WM, BMWM y el virus Truyo son virus únicos. Esto significa que es un solo virus. Para que ustedes puedan entender mejor, les voy a poner un ejemplo. Los colombianos somos únicos, pero somos una mezcla de genes indígenas y de genes hispanos. Así son estos virus oncolíticos que tenemos. Son únicos, aunque provienen de mezclar varios rotavirus. Nos vamos a referir específicamente al virus WT15, que es el más específico para cáncer gástrico, cuyos componentes son cepas WT1, 2, 3, 4 y 5. Cada rotavirus WT fue aislado de heces de 5 niños bogotanos en un periodo de 2 años. Es el único rotavirus que resulta de mezclar los 5 rotavirus silvestres luego de hacer 150 pasajes de las líneas tumorales. Como pueden darse cuenta, este sistema es algo complicado. Cada uno de estos rotavirus tiene sus componentes, su procedencia y su composición. Entonces, veamos nosotros qué ha pasado con el rotavirus como característica oncolítica. Nosotros lo evaluamos en varias series de tumores en la línea tumoral de leucemia mieloide, en leucemia linfocítica, en cáncer de estómago, en cáncer de pulmón, de mama, de próstata y de ovario. Como ustedes pueden ver, aquí no están los cánceres del sistema nervioso central, pero el residente de la FUCS de neurocirugía, el doctor Álvaro Bedoya, lo está experimentando con el virus Truyo y le deseo que tenga éxito en sus resultados. Como las células normales no tumorales, ¿cómo actúa este tumor? No infecta las células normales, no tumorales. Los 5 aislamientos rotavirales seleccionados infectan y producen viriones. La infección lisa las células tumorales, quienes producen y generan un sistema de resistencia de oxígeno, indicando que hay muerte celular compatible con la apoptosis, o sea, con el suicidio programado de las células en el cuerpo. Después de haber estudiado por varios años la seguridad de estos rotavirus, donde nos dimos cuenta de que el virus no era tóxico, no era oncogénico, ni tampoco producía efectos colaterales, y siguiendo al pie de la letra todo lo que nos exigen en estudios para experimentación animal como humanos, nosotros empezamos a producir en ratones un tumor a nivel gástrico, con los cuales los inyectábamos subcutáneamente con 1000 células de mieloma de ratón SP2 AG14.
Cuando el tumor creció, se inyectó el rotavirus oncolítico mediante jeringa antitumoral 3 veces al día de por medio. El ratón se sacrificó y el tumor fue enviado a patología. Los cortes fueron analizados utilizando anticuerpos antirrotavirus y se analizó la muerte celular mediante la técnica del túnel. ¿Qué es la técnica del túnel? La técnica del túnel no es más que utilizar una enzima fluorescente a la cual se le ha agregado el nucleótido y cuando llegue el momento en que hay ruptura celular, se presenta positivo a la fluoroscopia. Entonces, aquí ven una secuencia donde en la primer diapositivo se ve el tumor producido subcutáneamente en el ratón. El segundo, cuando nosotros le hicimos la laparotomía al ratoncito, y ustedes ven que hacia la parte media hay una zona de necrosis ya que corresponde a las células tumorales, y hacia la parte periférica está completamente normal, que son las células normales. Allá ya extraído el tumor presenta las mismas características, hacia abajo la parte necrótica y encima el tejido normal sin ningún daño. Nosotros mandamos a patología al corazón, el pulmón, todos los órganos, los cuales nos reportaron como normalidad. Pero aquí tal vez viene lo más importante del experimento. Entonces, realizamos una prueba inmunohistoquímica y al hacer el corte biológico del tumor, el control naranja nos está indicando la infección de las células tumorales y la coloración azul hacia la periferia son las células normales. Al hacer la prueba del túnel para ver qué pasó con la fluorescencia, que indica muerte celular, y al interponer tanto la primera como la segunda diapositiva, ustedes ven que coincide la infección con la muerte celular, dejando intacta las células normales. O sea, esto solamente destruye las células tumorales, pero no las células normales. Luego pasamos a un segundo paso, o sea, utilizar modelos humanos de gastrectomías totales de pacientes con cáncer estadio 4, a los cuales a unos les inyectamos el virus y a otros los rociamos, y nos dimos cuenta que los resultados eran completamente iguales. ¿Y qué pasó? Si ustedes ven aquí la prueba del DAPI, donde ven unas esferas de coloración más azul intenso, es cuando se produjo la ruptura y nos está indicando que hubo infección. La segunda, ustedes ven que es la fluorescencia, donde nos está indicando que hubo muerte celular. Y si se hace la interposición en la microscopía corriente, pueden ver que pasó lo mismo que el ratón. O sea, las células tumorales se infectaron y se murieron. Las células normales permanecieron intactas. No queriendo quedarnos allí, hicimos otras pruebas más importantes, como esta de inmunocitoquímica, donde ustedes pueden ver que las células de coloración marrón corresponden a las células tumorales, mientras que el resto son las células normales, las cuales no fueron atacadas por el virus. También hicimos sintometría de flujo, es lo que el ojo no puede ver. Entonces, la máquina nos da el resultado de cuáles son las células infectadas. Y ustedes pueden ver allí un segmento de células infectadas que corresponden a células tumorales muertas y el resto del tejido que es completamente normal. También estos resultados nosotros los mandamos para patología, donde ustedes pueden ver que se inyectó en las flechas directamente sobre el tumor y comprometía el tumor, más las células normales quedaron completamente indemnes sin ningún problema. Entonces, como conclusiones, el rotavirus es un excelente ayudante en el tratamiento de cáncer gástrico. Los aislados rotavirales generados en el laboratorio son potencialmente virus oncolíticos, ya que infectan predominantemente las células tumorales, pero no las células normales, lo cual está en mejor posición que la radio y la quimioterapia, ya que solamente mata las células tumorales dejando intactas las células normales. No son patógenos humanos, pero pueden infectar las células tumorales. La toxicidad y los efectos colaterales que tienen estos son mínimos comparados con la quimio y la radioterapia y se puede administrar en forma sistémica. Nosotros tuvimos un caso desesperado de un familiar directo de uno de los coinvestigadores de este estudio, al cual de la desesperación le inyectamos por vía sistémica utilizando como transporte a los glóbulos rojos. ¿Y qué encontramos? A los 3 meses
hubo desaparición de las metástasis pulmonares, de las metástasis hepáticas y disminución del tumor. Lastimosamente, este paciente 6 meses después fallece con unas metástasis del sistema nervioso central, con lo cual pudimos entender que nuestro virus no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso, otro investigador, el investigador neurocirujano de la FUS, está estudiando con otro virus a ver si podían compensar. En estos momentos, estamos esperando el patente en Europa. El Comité de Ética de la Universidad Nacional ya nos dio el aval para la utilización del retrovirus sintetizados en el Departamento de Virología de la Universidad Nacional por el doctor Carlos Guerrero y su equipo de investigación para empezar a utilizar los liofilizados en pacientes con carcinoma gástrico avanzado en estadio 4. Tenemos establecido el protocolo para la administración intratumoral por endoscopia. El propósito de esta presentación es intercambiar conocimientos y hacer conocer esta terapia génica que tiene un futuro prometedor e invitarlos a que este grupo siga trabajando en este campo. Recordar que los cirujanos actuales tienen que ser los biólogos que tenemos el privilegio de operar. Solamente generando conocimientos podremos tener desarrollo en nuestras instituciones. Me asalta el presentimiento que en un futuro no muy lejano, más del 70% de los procedimientos quirúrgicos serán reemplazados por terapias genómicas. La terapia con virus oncolíticos y otros tipos de terapias génicas que se están experimentando en el universo, en el futuro serán el tratamiento de elección para el cáncer gástrico y otros tipos de cáncer que por ahora sigue siendo un problema de salud pública. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia.